En el día de hoy continuamos nuestra aventura por el Costco. Estamos aquí en Madrid y sinceramente estamos haciendo dos vídeos. O sea, fijaros, esto vosotros ya lo habréis visto. Yo ya lo habré probado. Esto es un poco locura porque voy a grabar dos vídeos a la vez. Y caso, aquí tenemos los sándwiches del Costco y las hamburguesas. Lo bueno, que hay un montón de variedad. O sea, no son todos iguales. Así que aquí tenemos diferentes tipos de sándwich. Vienen 18. Vamos a ver si renta esto, rollo cumpleaños. Igual, como esté bueno, puede ser cómodo. 11 pavos. 18 unidades de sándwiches. Seguramente si te lo hagas tú en tu casa, pues obviamente va a ser más barato, pero esto va a ser más cómodo. Así que pillamos aquí la bandejita de sándwiches. Y tenemos aquí las mini hamburguesas, que también son... es una variedad. Tenemos de atún, de pollo y de salmón. Bandeja surtida brioche. Esto va a ser la compra de un cumpleaños. También son 11 pavos. A tartas. Estas que son... ¿está buena? Esto... lo mejor que hay, ¿eh? ¿En serio? O sea, vengo de maja. ¿Mi postre favorito? Pues vengo de postre. ¿Aposta por la tarta? No me jodas. Tarta de queso, vale. De una. O sea, me da igual. Vamos a pillarla. Mi postre favorito es la tarta de queso. Eso para ti y esto para mí. Tarta de queso y cremosa. Se ve que hay otra tarta de queso por ahí. Momento, vamos a llevarnos esta tarta de queso. Esta señora viene a posta de no sé dónde, ha dicho, de Pozuelo. Bueno, Pozuelo está relativamente cerca. ¿Por la tarta de queso? Bueno, vamos para casa. No sé qué voy a comer primero. Vamos a probar las hamburguesas de este vídeo, pero en verdad voy a probar la comida mexicana, que ya lo habéis visto. Nos vamos ya porque aquí es que tenía. Te empiezas a pillar cosas, te vienes arriba. Ojo, aquí hay, siempre hay gente, es increíble. Ahí tenemos la comida preparada, que ya la probamos con el canal de fotos armado. Esto está siempre a reventar. Recomendación, si podéis, tenéis la oportunidad de venir entre semana, porque si no es un jaleo. Como dato, en el... como dato, no hay bolsas en el Costco. O sea, tienes que venir con tus propias bolsas. Yo no lo sabía, me he pillado aquí de nuevas. De normal compro dos cosas, me lo llevo en una mano. Pero aquí ya nos hemos liado. Vamos a la casa y vamos a ver si es rentable o no. Estamos camino a Andorra. Estoy con el tío supersónico. ¿Qué pasa, chaval? Con la lona esta, que la verdad que está muy bien. Solo compré en Amazon. Que tenga perro, pues que se pille una cosa de esas. Estamos camino a Andorra. Quería grabar esto, de hecho, en una bolsa de estas térmicas, la tarta de queso y las hamburguesas y los sándwiches. Quería grabarlo allí, en la casa. Y me está entrando hambre. Voy a comer, me entra hambre. Aquí tenemos hamburguesas, bandeja surtida brioche, salmón con queso crema, pollo con tomate y mayonesa, atún con mayonesa. 12 unidades, 3 sabores diferentes. Voy a probarlo frío y igual cuando lleguemos a casa pues lo probamos caliente. Aquí tenemos el de salmón. Es que el salmón del Costco está muy, muy bueno. Ya probamos el sushi, el arroz era un desastre. Y aquí, mola, ¿eh? El pan de brioche se come muy bien. Pensaba que iba a ser rollo una laminita de salmón ahumado. No, son dados de salmón. No está nada mal. Pollo, tomate, cebolla. Está muy bueno. Pollo rollo cocido. Me está sorprendiendo, ¿eh? Pensaba que iba a ser chicloso, pero francamente está muy bueno. Y este será el de atún, claro, por descarte. Este flojea un poquito más. Atún, ya no tiene más historia. Pero el otro, el salmón y el de pollo, me ha gustado mucho. Este también está rico. Podríamos omitirlo y dejarlo solo de salmón y pollo. Ahí tenéis 3 sabores diferentes. No hace falta ni calentarlo. Está súper bueno así, tío. Pero ya que estamos, para que lleguemos a la casa, vamos a calentarlo y probamos los sándwiches. Estoy liando aquí, tú. Comiendo en el coche. Puto desastre, tío. Si ya lo decía yo, el que es tonto con un Sierra León, es tonto con lo que sea. Voy a seguir comiendo. Que me ha molado, la verdad. Terminamos aquí en la intimidad. Ese es el de salmón. Brutal. Y está el tío Sony, que se porta súper bien, tío. La verdad que no da por culo cuando estoy comiendo. Sí, se ve, tío. Es que es muy negro. Y con el fondo negro. Y a veces no lo veo por la noche. Creo que voy a comprarle un collar de estos que se ilumina. ¿Recomendáis eso? Yo he visto algunos perros. ¿Sabéis? Una luz por ahí y dices, ese es mi perro. Continuamos la aventura. Esto lo ponemos en modo race. No. Lo ponemos en confort. Y vamos tranquilitos. Que no hay prisa. Y ya estaríamos en la casa después de un largo viaje. Lo primero que he hecho ha sido poner la cámara. O sea, acabo de llegar literal. No sé qué cara tendremos aquí. Aquí tenemos los sándwiches. Vamos a probarlos. Se han mantenido muy bien. La tarta de queso. El caso es que venían dos. Una la hemos regalado. Hay que saber compartir. Cuando sabes compartir, disfrutas más la vida. Tarta de queso cremosa, que ahora iremos a por ella.
recomendado por la señora que nos encontramos por ahí. Vamos a por los sándwiches. 18 sándwiches, nada más ni nada menos. Bandeja surtida de sándwiches, ingredientes: sándwich de pollo, pan de molde, de pavo, queso crema y cebolla crujiente. Las hamburguesas me las he comido. Tenía hambre, así que no voy a poder calentarlas. Mi idea era ponerlas en la freidora de aire y calentarlas. Pero bueno, no hay hamburguesas. No pasa nada, estaban muy buenas, hamburguesas la verdad que recomendadas. Total, esto es, bueno, mi intención era hacer este vídeo de comida preparada, rollo esto, hamburguesas y ya está, y a comer, no tener que hacer nada. No como taco, que no era taco, era como un burrito de taco al pastor, que tampoco era, era de pollo. Y la quesadilla, pues ahí ya tienes que medio trabajar un poquito, es que calentarlo. Entonces yo si compro comida hecha, quiero que sea simplemente a disfrutar de la velada, del cumpleaños o de lo que sea. Vamos a darle por el pan de molde típico. Tomate, espinacas, pavo y una salsa que no será mayonesa. Está muy rico, tío. Una espinaca con el tomate y el pavo. Esto lo vende la gasolinera, sabor a mayonesa. Es lo que le mete ahí calorías por la cara. Pero cabreado, sabor. Sándwich de espinaca con pavo y tomate. Brutal. O sea, buenísimo. Y el pan de molde está muy bien. Y esto va a estar rígido. Nah, buenísimo. Pan de molde integral, parece. De nuevo espinacas. Tiene tomate, bacon. Pero al final es 1, 2, 3 y 4 sándwiches cortados en 4 trozos cada uno. Aquí tenemos el de pan integral. El bacon este que a mí no me termina. Tenemos aquí espinacas. La mayonesa. Y aquí tenemos el que está muy bueno. El pan de molde básico. Espinacas, tomate, pavo. Vamos a ver qué tal está. También el bacon este no me termina, pero decir que está bueno. Eso se lo pones a unos chavales que no le gusten las espinacas y se lo comen, ¿eh? Porque el bacon está rico. De normal no me gusta el bacon así porque se queda como súper chicloso. Se come bien. Joder, me ha sorprendido. Sorprendido con el de la comida mexicana y con este aprobado. Siguiente, este de aquí. No tengo ni idea. ¿De atún o qué? Pan de molde. Ahí tenemos el pan de molde, en este caso de atún. Es más complicado, ¿eh? Es decir, parece como una pasta. Tiene huevo también, parece. Ojito, ¿eh? Está mejor el sándwich de atún, para mí, que la hamburguesa de atún. Sándwiches de Costco. A ver, comparado con otros sándwiches de supermercado que hemos probado, esto está mucho mejor. El Corte Inglés son imbatibles. Pero eso se nota que son caseros, por así decir, que lo han hecho ahí. Hacen los sándwiches, los cortan, pum, pum, pum. Los de Mercadona o los otros, a saber, la harán en una cocina ciegas, la harán lo bestia, como aquí, pero aquí lo hacen en el sitio. El Corte Inglés, no lo sé, supongo que también. Está bueno. Siguiente y último, este sándwich que no sé de qué es. Este pan de qué es, de tomate. De nuevo tiene espinacas. Creo que tiene como cebolla crujiente y pavo. El pan está bueno. Si es pavo con cebolla de esta crujiente, sin estar crujiente porque se ha quedado blanda, con espinacas. El Costco que no sea por espinacas. A todos, pero mola, ¿eh? Es una buena opción porque le da el toque, sí, crujiente. La lechuga seguramente te ponga pocha más rápido, yo creo, que la espinaca. Y no está mal, tío. Está bueno. Sándwiches que cumplen su función, son todo frío. Si quieres calentarlo, obviamente puedes calentarlo, allá cada uno. Pero se pueden comer así, tanto las hamburguesas como los sándwiches. Dejadme en los comentarios qué opináis del precio, la cantidad y si renta comprar esto o hacerlo tú. Yo creo que son sándwiches básicos, así como los del Corte Inglés, y que tenían ahí más elaboración y más cosas minuciosas pequeñas dentro de... En este caso son tres ingredientes: tomate, espinacas, pavo. Yo no lo compraría porque lo hago yo más... Como más rápido no, esto es comprarlo y lo pones en la mesa y ya está. Si no tienes tiempo por lo que sea, pues aquí tienes unas opciones que están buenas. Y ahora sí, vamos a por el postre final. Yo ahora me comeré esto porque tengo buen hambre. Tarta de queso, recomendado por la señora, que ya no la iba a comprar, pero ya la señora me ha motivado muchísimo. Señora, si está viendo este vídeo, va por usted. Bueno, vamos a darle. Tarta de queso del Costco. ¿Sabes qué vais a decir, Dalmau? ¿No tienes cubiertos en casa? Sí, pero soy gilipollas. Para ser de supermercado, lo mejor. Lo mejor de todo lo que hemos probado, pero sin lugar a dudas. Tarta de queso del Costco, brutal. Claro, es que está en la nevera. A ver, del viaje, yo lo he metido en la mochila esta que mantiene el frío. O sea, se ha quedado perfecta. Ya depende del gusto de cada uno. A ver, obviamente no está ahí cremosísima, pero en boca sí. O sea, en boca se deshace.
tarta de queso buenísima, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os hemos metido aquí la tarta de queso para la tontería. Buenísima. Ahora aquí tengo el festival del cumpleaños. Cumpleaños que estoy solo. Y hemos descubierto algo nuevo que para mí es esto. La tarta de queso. El resto, pues no está mal. ¿Lo volvería a comprar? Pues yo no. ¿En una ocasión especial que no tenga tiempo? Puede ser. Lo que sí que volvería a comprar es esto. La verdad que volvería a comprar la tarta de queso. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un buen like y déjame en los comentarios más comidas del Costco y de Macro. Tenemos ahí un Costco versus Macro. Sí, Macro tiene cosas muy buenas. Cuando trabajaba en la hostelería, iba mucho a Macro, porque es que te compras hasta platos, vajillas, vasos, compras... Bueno, en el Costco también. Yo he ido más a Macro, pero no he probado la comida de Macro. He comprado una licuadora y vajilla, pero lo que es la comida en sí, que tiene comida preparada también, no lo hemos probado. Así que si queréis que vayamos a Macro, que hay que tener la tarjeta y que sea autónomo y demás, pero bueno, un servidor la puede conseguir, nos metemos en el Macro y hacemos una comparativa. Macro versus Costco. Nos vemos en el próximo vídeo. A la una. Grabando. A la una. Comiendo tarta de queso. Hostia, eso está bueno. Vamos a gastarle una broma a Seta y vamos a decirle que vamos a grabar en su coche. Tiene un Tesla nuevo. Pero el caso es que era la leche. Uf, vaya trastazo se han dado aquí, ¿eh? Vaya trastazo se han dado. Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, 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 oiga. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Me ha destrozado el Tesla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.